amigos, bienvenidos a Come Bien. En el programa de hoy vamos a preparar una receta que estoy segura de que a muchos os va a gustar. Además lleva un ingrediente que normalmente no utilizamos en nuestras casas, pero que deberíamos hacerlo porque es muy saludable. Vamos a preparar unas patatas aromáticas con un hummus de remolacha. Y os comento, los ingredientes los tenemos aquí. Vamos a necesitar patatas, también garbanzos que ya estén cocidos, remolacha también cocida, el zumo de medio limón, tahini, ajos, sésamo, perejil, comino ya molido, pimentón dulce y también un poquito de pimienta negra. Bueno, pues vamos a comenzar con las patatas. Primero las vamos a cocer. Entonces ya tengo aquí yo agua calentándose. Simplemente le voy a subir un poquito el fuego, agua con sal y un poquito de aceite para que no se nos peguen. Nada más. Y las patatas las vamos a cortar, bueno, de una manera irregular, pero como en cuadraditos. Vamos a hacer como una especie de patatas bravas, pero más saludables que las bravas a las que estamos acostumbrados a consumir. Las cortamos de manera un poquito irregular. Bueno, la patata tiene algo que es la solanina, que es una sustancia tóxica. Tenemos que tener cuidado, ¿vale? Con las partes verdes de la patata y también con los brotes tiernos. Esas zonas de la patata no deben consumirse, ¿de acuerdo? Para ello, para que la patata no se ponga verde, debemos guardarla en un lugar que esté fresco y que no le dé la luz. Vale, pues lo vamos a poner en el agua y las vamos a dejar cocer el tiempo necesario, que será más o menos unos 15 minutitos. Tapamos el fuego para que coja calor y vamos a realizar el hummus. Este hummus es diferente, es especial porque lleva como ingrediente principal la remolacha. Vamos a poner en un vaso de batir todos los ingredientes. La remolacha ya está cocida. Cuidadito de no mancharos porque mancha muchísimo y además cuesta mucho de sacar la mancha de la remolacha. Y mirad, es un ingrediente muy saludable, ¿eh? Porque alcaliniza la sangre. Eso quiere decir que elimina la acidez de nuestro cuerpo. O sea, nos ayuda a depurar la sangre y también ayuda mucho al hígado en su proceso de depuración. Bueno, pues la ponemos aquí. La cantidad es como una remolacha pequeña, más o menos. Y vamos a poner también los garbanzos, que en este caso ya están cocidos. Vamos a poner tahini, como una cucharada pequeña, más o menos. El tahini tiene un sabor muy fuerte, no debemos pasarnos y es muy denso. Así que le voy a poner un poquito más porque la mitad se nos queda pegada en la cuchara. Mirad, la remolacha también se utiliza para hacer azúcar, pero hay dos tipos de remolacha, una que es roja y otra que es blanca. La roja se utiliza para comer y la blanca para el azúcar. Aquí añadimos el zumo de limón, vamos a añadir también un diente de ajo pequeñito para que no le dé mucho sabor. Pensar que esto va en crudo, entonces tampoco podemos abusar del ajo. Vale, lo ponemos ahí. Y os sigo comentando cositas acerca de la remolacha. Estimula el cerebro, ayuda a eliminar toxinas. Además tiene mucho ácido fólico. Eso es muy bueno para prevenir el envejecimiento, o sea, fantástico. También previene enfermedades del corazón. Vamos a poner aquí perejil, vamos a poner también comino que ya está molido, un poquito de pimentón, pimienta negra. Y ya está listo. Ahora mismo lo vamos a batir y ya veréis que va a quedar un color precioso. Mirad, nos venimos aquí para batir y con cuidado de no mancharnos. Bueno, pues esto está ya bien batido. Vamos a probarlo y ahora vamos a ver cómo está de sal. Vamos a añadirle sal, que antes no le hemos puesto. Lo volvemos a batir y lo vamos tanteando. A ver. Muy bueno. Vale,
Pues lo apartamos, mirad qué color más bonito. Os lo enseño. La remolacha, la verdad es que es un ingrediente, como os decía antes, que consumimos muy poquito. A veces no sé si le tenemos miedo a algunos ingredientes porque o no sabemos muy bien cómo prepararlos o creemos que no nos gustan. Bueno, pues el paladar también es importante acostumbrarlo a estos sabores, a estas texturas. El paladar hay que educarlo porque muchas veces nos vamos a perder ingredientes que dan mucho juego, que quedan muy bonitos y muy ricos, y es una pena. Las patatas ya están cocidas, así que las vamos a retirar de ahí. No debemos dejar que se cuezan demasiado, ¿de acuerdo? Para que no se nos deshagan, porque luego las vamos a pasar por la sartén. Entonces, les quitamos bien el agua y las retiramos del fuego. Bueno, la patata, como sabéis, es uno de los tubérculos más consumidos en el mundo. Y qué rica está, ¿verdad? Vale, pues la retiramos y si os parece, antes de freírla vamos a recoger un poquito la cocina y ahora terminamos de prepararlas. Bueno, como veis, hemos puesto aquí en una sartén aceite de oliva virgen extra a calentar para freír. Vamos a echar aquí las patatas. Mirad, es muy importante que utilicemos aceite de oliva virgen extra, ¿de acuerdo? A veces cuando estamos en la tienda y lo vamos a comprar, nos da la sensación de que es más caro, como que estamos tirando el dinero. Realmente es un aceite que tiene muchos más nutrientes, es mucho más beneficioso y además rinde más. Rinde más que otros aceites, como el de girasol, por ejemplo, o de otras olivas, pero que no son vírgenes extra. Bueno, pues ponemos aquí las patatas, simplemente es dorarlas un poco para que tengan, bueno, pues un sabor más rico. Y vamos a poner también estos ajitos para que le den un poquito de sabor. Los ponemos aquí que entren en contacto con el aceite para que también se frían y esté todo bien rico. Mirad, la patata tiene muchísimo potasio. Es un alimento muy saludable. El potasio es diurético. El potasio ayuda al transporte de oxígeno al cerebro. El potasio también combate la fatiga para cuando estamos cansados, cuando vienen épocas de exámenes los estudiantes. Bueno, pues va muy bien consumir patata. Y también ayuda a mantener el equilibrio ácido-base en nuestro organismo. Muchas veces pensamos que la patata engorda y no es verdad, es un mito. Lo que pasa es que la patata muchas veces la consumimos de una manera que no es saludable, Bueno, pues ahora en el último momento vamos a ponerle un poquito de pimentón. Retiramos ya del fuego y le ponemos el pimentón. Siempre en el último momento porque si no el pimentón se quema. Este es dulce. Si alguien es atrevido y quiere ponerle un poquito de picante, os voy a decir que en combinación esta patata con el hummus de la remolacha queda muy bien, con el pimentón picante, pero yo personalmente lo prefiero dulce. Bueno, pues ya las retiramos. Qué buena pinta tiene, qué bien huele. Os va a encantar. Y como veis es muy sencillito de hacer este plato. Como veis, hoy vamos a hacer dos presentaciones, una más individual y otra más genérica, y luego ya vosotros elegís cómo lo queréis hacer en vuestras casas. Vamos a poner la base de este hummus en estas tarrinitas, que como veis, es que me repito, pero queda muy, muy bonito. Bueno, pues lo colocamos ahí y vamos rellenando en todas. Mirad, la remolacha, no os he comentado, que ayuda a producir dopamina. La dopamina es una hormona que nos ayuda a estar felices, a estar alegres. Previene del mal humor, de la depresión, así que es muy beneficiosa.
Y luego también la remolacha tiene mucho hierro, ¿eh? Entonces va muy bien para personas con anemia, para leucemias, cuando hemos sufrido una transfusión. Y ahora, encima de cada tarrito, vamos a poner una patata. Es importante que las presentaciones estén cuidadas, que sean bonitas, que sea apetecible. A veces hacemos cosas que están súper buenas, pero tienen muy mala pinta. Y cuando las pruebas dices, ¡ay, qué rico! Claro, pero no apetecía comerlo, ¿verdad? Porque no era bonito. Bueno, pues también comemos con los ojos. Muy bien, y ahora en este plato vamos a poner la base también de remolacha. Ponemos bastante cantidad y hacemos como un círculo, no hace falta que sea perfecto, así. Y vamos a poner en el centro también unas poquitas patatas. Muy bien, pues ya lo tenemos. Y ahora vamos a ponerle un poquito de sésamo. El tahini que hemos puesto antes ya es sésamo, pero es sésamo triturado. Y esto pues es en semillitas. Es un sabor que combina de una manera fantástica. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Espero que seáis arriesgados, que os atreváis y probéis este hummus de remolacha. Os dejo con una frase de Ferradria, gran cocinero español, que dice lo siguiente: la cocina de autor es poner tu personalidad en lo que haces y ese sentimiento la convierte en algo distinto. Bueno, pues espero que disfrutéis con todos los programas de Come Bien y, como no, nos vemos en el siguiente programa.